Cañeros. Araujo. Posteado. Ahora Dapson para Araujo de nuevo. La bola salió por el sector de la derecha. La tocó Dapson. La bola pertenece al equipo de los Soles. La poner en juego Peña. Entregando a Murillo de nuevo para Peña. Deler Chicken con su giro clásico. Peña, pase picado para el capitán. Se pone del frente. ¡Otra vez! Van Reservas. El banco de los dominicanos. Jugada con estilo como Eco Style. Una gelatina para cada estilo. Al ataque los Cañeros. Dapson la perdió. Un pase al hombre invisible que estaba de vacaciones. La bola sale por el baseline. Pertenece al equipo de los Soles. Peña la va a poner en juego. Para Murillo de nuevo para Peña. Peña que avanza. La perdió en un giro clásico de Leren Chicken Peña. Bola posesión para el equipo de los Cañeros. Rosti, el giro clásico, el resultado no tan clásico. Al ataque los Cañeros. Mayo en la copa. El fogonazo de tres. Van Reservas. El banco de los dominicanos. Se acercan los Cañeros. Mayo trató de interceptar, no pudo ser. La bola sigue perteneciendo al equipo de los Solos cuando restan 19 segundos por jugar. Guzmán de espalda. Pase a Murillo que viene en corta el canasto. Va a reservar. El banco de los dominicanos. Jugada con estilo como Eco Style. Una gelatina para cada estilo. Graham. Se la llevó ahora, manoteado. Se la entregó a Richmond. ¡Alto! ¡Va a romper el aro! ¡Bam! Reserva. El banco de los dominicanos. Con estilo como Eco Style. Una gelatina para cada estilo. 12-5 el marcador. Soliman. Esperando los cortes. Rotando la esfera de Mayo. Al fondo, Dachson. De tres. El fogonazo para Graham, canasto, Van Reservas. El banco de los dominicanos. Mael, para Peña, que viene en corte. Llegó hasta el final. El canasto, Van Reservas. El banco de los dominicanos. Soliman, qué fresco el tipo en la zona pintada en la cara. El canasto, Van Reservas. El banco de los dominicanos. Peña, para Guzmán, que está encendido otra vez. Reserva. El banco de los dominicanos con estilo como Eco Style. 17-10. La respuesta de Mayo no pudo ser. Rebote para Miles. Viene el contragolpe del equipo de los Soles. Miles. El fogonazo es del zurdo. Fallando. Rebote para Mayo. Mayo en velocidad. Sector de la izquierda para Soliman. Otra vez. Escapado. Por detrás, a traición. Murillo, hasta el fondo, con la mica. Van Reservas. El banco de los dominicanos, con estilo como Eco Style. Una gelatina para cada estilo. 19-10. Ventaja para el equipo de los Soles. Dapson. Araujo de espalda frente a Guzmán. Va a trabajar de espalda. El giro, incómodo, fuera de balance. No puede ser, no pudo. Se la llevó Guzmán, la veteranía. La bola se va por el fondo. Pertenece, vamos a ver. Bola, posesión para el equipo de los Cañeros. Hay un tiempo pedido. Otra blusa. ¿De verdad la necesitas? Mejor ahórrate ese gustico, porque en Banreservas, por cada 500 pesos que aumentes en el balance promedio mensual de tus cuentas de ahorro, podrás ganar hasta 5 millones de pesos. Hay premios todas las semanas. Ponte a ahorrar, porque lo que ahorras hoy, te lo puedes ganar mañana. Banreservas, el banco de los dominicanos. Mi amor, ¿pero están pintando con la niña en la habitación? Tranquilo, amor.
Ambiente Pinturas Tropical Plus es sin olor, no contamina y no hace daño a la salud. Ambient es sin olor y te brinda 10 años de durabilidad en el exterior. Gracias a su tecnología es cero VOC, para espacios incontaminantes y finamente terminados. Respeta el medio ambiente y la salud de todos en la familia. Ambient, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. Bien, amigo, estamos de vuelta. Uno, dos, uno, dos. Bien, amigos, estamos de vuelta, 19-10. Está el partido dominando el equipo de Soles. Ambas escuadras con récord de 4-4, empates en la tercera posición. Cañeros en una gran racha, 4 victorias de manera consecutiva. Los Soles han empezado este juego bastante bien, sobre todo su capitán, Manuel Guzmán, quien tiene 2 disparos de 3. Tiene 8 puntos hasta el momento. Y ha lucido con muchísimo más confianza y en mejor ritmo. Vamos a ver cómo termina finalmente este partido mientras Herbert Graham consigue 2 puntos más. Volvemos con la narración del buen amigo Rusty Ledesma. Al ataque el equipo de los Soles, el veterano Guzmán. Ahora de frente, el disparo fallando, rebote para Arauco. A correr el equipo de los Cañeros. Graham, sector de la izquierda. El donqueo explosivo de Dabson, el canasto va en reserva. El banco de los dominicanos. 19-14. La pizarra. Baker Taylor. Peña. Tratando de pasar a Dabson. La bola se le fue de las manos. Vamos a ver. Están deliberando a ver quién la tocó finalmente. La bola pertenece al equipo, vamos a ver, de los Soles, parece ser. Restando 12 en el reloj de los 24. La va a poner en juego Morillo. Entregó a Peña. Peña. Su gestión ofensiva. Pase de fantasía. Fallando ahora. Richmond. Araújo, debajo del canasto, están luchando. Se la llevó Guzmán. El pase de salida para Peña. Richmond la recibió. Amagó, salió el selfie. El canasto va en reserva. El banco de los dominicanos. Jugada con estilo como Eco Style. Una gelatina para cada estilo. Al ataque del equipo de los Cañeros. Soliman para Dabson. Dabson para Mayo. Hay una falta personal en la jugada. No cometa falta, pinte con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Hay sustitución, pero el equipo de los Cañeros. Entra Andy William. La bola pertenece al equipo de los Cañeros. El disparo fallando, rebote para Dabson. El disparo fallando, rebote para Mayo. Hay una falta personal en la jugada. No cometa falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Mucha intensidad para ambos conjuntos. Va a la línea de tiros libres, Mayo. Falló el primero, Mayo. Mucha intensidad para ambas escuadras, a pesar de que jugaron anoche, o sea, partidos en días consecutivos. Eso es bastante difícil. Vamos a ver cómo sale ese cansancio en los próximos cuatro. Al ataque el equipo de los Soles. Peña para Guzmán. Amado Guzmán. Richmond que viene cortando. Va a reventar el aro. Va a reservas. El banco de los dominicanos. Jugada con estilo como Eco Style. Una gelatina para cada estilo. El ataque es de los Cañeros. Soliman en la copa. Esperando cortes. Mayo. Cuidado, es peligroso. De nuevo para Mayo.
busca la penetración por el centro, el disparo, el canasto va a reservas. El banco de los dominicanos. Recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Este jugador va a la línea de lances libres, Baker Tilly. Tiene la primera sustitución del equipo de Soles, Richard Bautista Manito, que le conoce el mundo de baloncesto, el jugador pimentoso, especialista defensivo. Consigue la jugada de tres a la antigua. Mayo mantiene la ventaja de 5 el equipo local. Al ataque ahora pertenece el esféride a los brillantes Soles. Manito Bautista para Deler Chicken. Richmond para Morillo. Salió Guzmán para Bautista. Bautista incómodo. Dice el árbitro que resbaló con una cáscara de sudor. La bola pertenece al equipo de los Cañeros. Bueno, ahí el intento en la jugada del equipo de Soles tratando de buscar un pase cerca del aro, pero no pudo completar Bautista. Miren, vienen a cancha ahora por el equipo de Soles, el debutante, el nuevo refuerzo, Tony Criswell, que va a la banca. Manuel Guzmán, que dio unos minutos de tremenda calidad. Criswell, el debutante, viene en su ficha de 6'9", 28 años de edad, nativo de Oklahoma City, viene de jugar. Tiene de jugar en la Liga Profesional de México con el equipo Panteras de Aguascalientes, donde promedió 22 puntos por juego y 5.7 rebotes. Buenas credenciales, también jugó en Venezuela con los Cocodrilos de Caracas y paseó su talento en la Liga de Desarrollo de Europa. Así que ahí está la nueva adición del equipo de Soles, jugador 3-4. Con buen físico, que puede correr la cancha, puede aportar el juego defensivo y puede seguir esta química. Un juego bastante alegre y rápido que ha mostrado Soles en lo que va de temporada. El ataque pertenece al equipo de los Soles. Peña presionando al equipo Cañero. Peña al fondo para Morillo. El disparo fallando, rebote, se lo lleva Graham. Andy Williams de tres, especialista, van reservas. El banco de los dominicanos. Bautista, la penetración incómoda, fallando, corrigiendo con donqueo. El canasto van reservas. El banco de los dominicanos con estilo como Eco Style. Corrigió ahí Jeremy Richmond esa jugada tan apresurada. Colomé con la respuesta, van reservas. El banco de los dominicanos. Bautista que avanza 25-26, se van al frente el equipo de los Cañeros. Richmond, sector de la izquierda para Peña de tres, fallando. Pase largo adelantado para Colomé, se le fue de la bola de las manos, restando 39 segundos por jugar de este primer parcial. 26-25. Muy largo el pase de Brandon Thompson. Hay una bola perdida en este casi final del primer cuarto. Vamos a ver si se convierte en canasto para el equipo de Soles. Peña en la copa. De nuevo para Morillo. Morillo se escapó, busca la penetración. Antes recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Restan 14 en el reloj de los 24. Criswell, el disparo, el primero, va a reserva. El banco de los dominicanos con estilo como Eco Style. Colomé. Restan 10 segundos por jugar. El disparo fallando. Rebote por el techo para Dabson. Bien, amigos, finaliza así el primer parcial. 27 para los Soles, 26 para los Cañeros. Adelante, señor director. Pausamos. Pausamos.
Ambient, de Pinturas Tropical Plus. Ambiente sin olor y duradero. Bien amigos, retornamos al polideportivo de Invivienda. Partido entre Soles y el conjunto de los Cañeros de la Romana. Por Banreservas, Jonathan Abreu. Muchas gracias, César. Un primer cuarto de mucho movimiento para el equipo de Soles. 27 puntos, buen ritmo. Permitieron 26 de Cañeros. Un partido de alta anotación hasta el momento. Lo que me ha gustado, Manuel Guzmán entrando en ritmo. Un jugador importante del equipo local, que está defendiendo la localidad de su casa, donde tiene récord de 3-1, ha jugado muy bien en esta casa, y este juego es de vital importancia porque está en empate en la tercera posición precisamente con los Cañeros, con récord de 4-4, y quien gane hoy se quedará solo en la tercera posición del standing. Vamos a ver cómo se comporta el equipo en este segundo cuarto. La perdió el equipo de los Soles. La bola pertenece al equipo de los Cañeros. Soliman para Graham. Para William, pase equivocado. William iba para la derecha, la bola iba para la izquierda. La bola sale por el baseline, no, por la línea del lateral. Pertenece al equipo de los Soles. Manito que avanza, busca la penetración, incómodo. Por el pollito que corta el canasto, va a reserva. El banco de los dominicanos. Recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. La pizarra, Baker Telly, 29-26, 30-26, favoreciendo el equipo de los Soles. Al ataque, el equipo de los Cañeros. Soliman esperando los cortes. A William para Graham. De nuevo William, cuidado, un paso hacia atrás. Buena defensa. La combinación, puerta abierta, llegó hasta el final del canasto, va a reserva. El banco de los dominicanos. Aquí tremenda la combinación de Andy Williams, Jason Colomeo, una puerta atrás, buen espacio creado entre ambos, y no pudo llegar a tiempo la ayuda de Richard Bautista, que iba a tratar de conseguir la jugada de tres. Lo consigue Jason Colomeo. Se mantiene cerrado el partido. Al ataque el equipo de los Soles, fallando ahora Guzmán. Colomé, se la robó Guzmán, contraataque del equipo de los Soles. Hasta el fondo llegó el Little Chicken Peña. Van reserva. El banco de los dominicanos, jugada con estilo como Eco Style, una gelatina para cada estilo. Una jugada relampagueante al ataque del equipo de los Cañeros. Colomé para Andy William, el disparo fallando, rebote para Criswell. Entregó a Miles. Miles para Guzmán, para Criswell. El disparo largo fallando ahora. Rebote para William. Peña se la robó. Ponga la quereña, que hay un destacamento cerca. Guzmán para Peña de nuevo. Peña concentrado, abierto. Toma lo que te mandaron. Van reserva. El banco de los dominicanos, con estilo como Eco Style. Al ataque el equipo de los Cañeros. El disparo de Santana. Van reserva. El banco de los dominicanos. 35-31. Ventaja para el equipo de los Soles. Restando 7-31 de este segundo parcial. El fogonazo es de tres. El veterano está encendido. Van reserva. El banco de los dominicanos, con estilo como Eco Style. Al ataque los Cañeros.
al fondo. Colomé trató de pasarle allí a Dobson, la perdió finalmente Dobson. Entra Tamares por el equipo de los Soles. Araujo por el equipo de los Cañeros. Al ataque los Cañeros. Sector de la izquierda para Tomás. Fallando, rebote. Se lo lleva Bautista. Entregó a Tamares. De nuevo para Bautista. La recibe en el fondo Criswell. Amal, el disparo corto. Fallando, rebote para Tomás. Pase largo para Colomé, que quiso romper el aro. No pudo ser. No se puso la capa muy bien. Y la bola salió por el fondo. Pertenece al equipo de los Soles. 38-31. Al ataque el equipo de los Soles. Mile para Guzmán, el veterano, defendido por William. De espalda, incómodo. Recibe la falta. Personal. El canasto es bueno. Pan reserva. El banco de los dominicanos. Bueno, aquí literalmente Manuel Guzmán llevó a la escuela a otro veterano, Andy Williams. Pudo postearse bien, pudo proteger el balón. Pudo empezar la gestión ofensiva y llevarlo a una posición en donde Andy Williams estaba en desventaja. Se ha mostrado muy bien Manuel Guzmán en lo que va de este partido. Y ya Manuel lleva un total de 11 puntos en este encuentro. Al ataque el equipo de los Cañeros. Colomé con el disparo de tres fallando. Rebote para Maes. Entregó a Bautista. Bautista la cruza ahora para Tamares. Maes soltó el zurdo fallando. Rebote para Bautista, que está en todo. Pero pisó la línea de fondo. Y como los tenis son ciegos, la bola pertenece al equipo de los Cañeros. Hay sustitución. Vamos a ver. 24, Maya. La bola pertenece al equipo de los Cañeros. Araujo, esperando los cortes. Mayo, en la copa para Araujo, el tiro. Recibe la falta personal en la jugada. No cometas falta, pinta con Ambient de Tropical Plus. No tiene olor y te da 10 años de durabilidad en el exterior. Ambas escuadras con un partido bastante rápido. Contrario a lo que uno esperaría, jugaron partidos importantes anoche. Los Cañeros le quitaron el invicto al equipo de los Indios. Han ganado 4 de manera consecutiva. En tanto que Soles perdieron en Santiago ante el equipo de Metros, un partido de mucha anotación. Pero eso no ha sido excusa para tener un ritmo hoy bastante acelerado hasta el momento. Al ataque el equipo de los Soles. Bautista, incomodísimo. El canasto va en reserva. El banco de los dominicanos, jugada con estilo como Eco Style. Qué atrevida la ignorancia. Al ataque el equipo de los Cañeros. Al fondo. Araujo de espalda va a trabajar con las libras frente a Guzmán, incómodo. Bien defendido el disparo. Luchan por ella. Se tira al piso. Bautista luchando como un guerrero por ese balón, que fue lo que le gustó al Che. Hay un tiempo pedido. Pausamos, volvemos.